Second round. ¿A dónde te agradaría anar a viure que no fuera Castelló? ¿A dónde le agradaría a usted viure si no fuera Castelló? Hey, en mi país, que toda la vida ha sido en Castelló de Abán. La verdad que sí. ¿Usted es el yayo? Sí. ¿Y cómo se porta eso de cuidar al net en temps de coronavirus? Mira, avui me l'han portat perquè estava anant al parvulari, sí. Resulta que tenia una miqueta de febre. Ostres. I me l'han portat a casa. I com tinc que anar al banc, no tinc més nassos que així. I el iaio no està assustat de cuidar el net? El iaio ja se preocupa prou per no estar mal, perquè al net no li passa res. Ai, que bonico. Ja, la veritat és que sí. La iaia està desitjant de vindre de treball per estar el net. I en el tema del Covid ens cuidem prou. Ja sabeu que el iaio està fort i està ben cuidat. El iaio està, vamos, tot el que pugui i més per cuidar al net, perquè la veritat és que, ja que conforme està el tema, sí. Ja que anem molt de cuidar. Ja que cuidar-lo i cuidar-se vostè també. El principal nosaltres, perquè estem sempre damunt del crio. Claro. I ja van tindre una miqueta, van tindre que... De fet, ja m'ho van fer dos vegades. La PCR? Sí, i va ser negatiu. Bueno. Perquè va ser un familiar que va tindre positiu i com vam estar uns dies junts, doncs m'ho van tindre que fer. I al nano també li van tindre que fer la prova. Ai, però és molt xicotet, no, fa això? Sí, però... No, té 2 anys. Mira, està... Ja tenia febre i ara li ha baixat una miqueta, o sigui, vaig al banc i a tornar cap a casa una altra vegada. Doncs pues molt bé, que vaig ser, moltes gràcies. Vinga, a vosaltres. Adéu. La gent passa pel meu costat a 1000 per hora que ni m'enteré. D'on te gustaría vivir si no fuera Castellón? Cualquiera, ¿puedo ser cualquiera? Sí. Sevilla. ¿Y eso? Me parece muy bonito, me gusta mucho. La verdad es que sí, es precioso. ¿Tú eres de aquí, de Castellón? No, no, no. ¿De dónde eres? De Colombia. Bueno, vivo aquí, sí. Pero soy de Colombia. ¿Y por qué elegiste Castellón? No, porque estaban aquí mis padres, sí. Entonces... ¿Y te gusta? Sí, me gusta, me gusta. ¿Más que Sevilla? Bueno... No, no. ¿Quieres decir que sí, mujer? Pues nada, muchísimas gracias. Aquí, que vaya bien. Igualmente. Ah, mochirem, Edu. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Estic preguntant on vos agradaria viure si no fuera Castelló. Ui. En La Mancha. ¿Son de La Mancha ustedes? Sí, de La Mancha. De Ciudad Real. ¿Y qué hacen aquí? Aquí ya llevamos 60 y tantos años. ¿Y por qué decidieron venir a Castellón? A trabajar. A trabajar. Pues él estaba trabajando. Nos casamos y yo me tuve que venir con él y aquí estamos. Vale, porque son los dos de Castilla-La Mancha, pero claro, él se vino... Todos los dos. Y aquí han nacido nuestros hijos, han nacido nuestros nietos. ¿Amigos o novios? Amigos primero, luego novios. La novia duró poco porque como siempre estaba afuera, pues quería tirar de mí. Y entonces yo, venga para adelante. ¿Cómo se enamoraron? ¿Me lo pueden contar? Hombre, eso... Pues mira, los enamoramientos nuestros, entonces nuestros era... Íbamos a más 4 o 5 amigas y otros 4 o 5 amigos. Al principio era... Si yo le gustaba a él, pues echaba detrás de mí. Y yo entonces casi que lo veía, dejaba la... No, pero es que me perdía corriendo. Sí, eso no sé, si entrevistas a gente así de nuestra edad te lo dirán. Entonces era así. Lo que pasa es que, claro, ya se iban a hacer la mili, ya venían de la mili, ya se formalizaba la no, eso. Iban los padres de él a pedirle la mano a la novia, a los padres... Y esas historias así. Entonces era un testamento. Sí, ¿cómo ha cambiado todo? Vine con 23 años y tengo 79. Usted ya es más de Castellón que de Castilla-La Mancha, ¿eh? Siento decirlo así. Lo que pasa es que las raíces no las perdemos. Claro. Porque tenemos casa en el pueblo. Y ¿tú conoces algún pueblo de Ciudad Real, de Batallas? No. Eso no conocéis nada. Tenemos que ir. Y Albacete lo conocéis también. No he ido, pero hombre, sí que sé dónde está Albacete, pero no he ido a Albacete. Yo de aquí. Ah, tú eres de aquí, vale. Sí. De aquí tenemos nosotros los hijos. Los hemos tenido aquí, los nietos. Sí, toda la familia arraigada aquí. Familia. Ese es el motivo de nosotros aún continuar aquí. Si no, nosotros no hubiéramos ido allí. No tuviéramos el charreo. No perdemos las vacaciones. Bueno, vacaciones ya de estar jubilados ni vacaciones. Cada vez que queremos, pues coger el coche y nos vamos y ya está. Y así vamos, sí.
La marcha es así, la vida es así. Pues ya te hemos contado un poco nuestra vida. Muy bien. Ya habéis llenado un poquito. Sí. Bueno, él acabaría la opinión pública. Porque me encanta trobarme en Chen, que me diga que no es de así de Castillo, pero que está súper contenta. Si es que pases así un pareidañet y ya te enamores de Castelló.